en proyecciones, el Eólica del Sur, y al sur de Juchitán otro parque más, y en construcción este del Villosho, que ya está concluido. Hasta a veces de que ya duele mi cabeza cuando... No, claro. Ya me siento así muy, muy adolorido aquí, ajá, tanto de que el ruido lo que hace esos ventiladores, ajá, pues ya me siento muy aburrido. Desde la edad de 12 años yo inicié mi lucha como dirigente social. Esta gente de aquí, de esta comunidad, tendrían también que emigrar o que desalojarse, porque el territorio de la hidroeléctrica abarca un perímetro bastante grande, incluso llega casi a Colomoncagua, Intibucá. Entonces eso quiere decir que muchas comunidades de las que están ahí tendrían que ser desalojadas, y en caso de no ser desalojadas, quedarían ahí como esclavos. Desde mi infancia he vivido en el campo, crecí en el campo, y a la edad que tengo, pues quiero seguir en el campo, eso me motiva. No, nunca me imaginé ser lideresa, pero la necesidad del territorio me obligó a ser lideresa. El único interés era quitarnos, despojarnos del territorio, y lo lograron con la violencia. De la madre tierra producimos, en ella caminamos. Sin la tierra no podemos vivir. Nosotros vivimos más de 500 familias acá, y tres comunidades. Jamás vino la empresa a decir, bueno, señores, nosotros ya compramos la finca, ya tenemos esta finca, ya es nuestro. Los copropietarios antiguamente, desde el 1970, nos autorizaron a sembrar aquí. Vivimos aquí en la primavera, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro cultivo. En este momento tenemos ya cerca de 1.300 torres instaladas en la región. Todos los parques que se han instalado hasta el momento no han tenido una consulta. Se han dado concesiones, son sobre todo concesiones a empresas transnacionales. Ahora con los parques eólicos, lo que estamos viendo es un desplazamiento de la agricultura, ¿no? Muchos de estos terrenos eran terrenos agrícolas, incluso algunos terrenos de humedad, que le llaman, ¿no? O sea, son terrenos donde puedes tener dos o tres cosechas al año, dependiendo de lo que cultives. Pues lo más importante ha sido que se ha parado, ¿no?, la construcción del parque sobre la barra de Santa Teresa. El riesgo sobre el tema de la construcción del parque eólico en la barra de Santa Teresa, pues era que iba a afectar toda una forma de vida, de alimentación, de trabajo, que tenía que ver con la pesca. Creo que esa ha sido una parte bien importante, que también para la comunidad, pues sí les dice mucho, ¿no?, en el sentido de que es posible defender la tierra, es posible defender el territorio y defender la forma de vida, al final de cuentas, ¿no?, porque es la forma de vida la que está en riesgo. Radio Comunitaria Totopo 102.5 FM, Nicusabi San Edilla Lubini Salichica Viniguse.
ferrocarril. Se habla de los beneficios, de las ventajas, pero poco de los impactos negativos. ¿Estos qué son, eh? Ah, tal vez son pocos en relación a otro tipo de proyectos. Sin embargo, en la región y por la manera en que se han estado implementando, sí tienen sus impactos negativos, ¿no? En algunos municipios más que en otros. Pero todavía me parece que justamente por la poca información y por la poca vigilancia también de parte de las autoridades hacia estos proyectos, es que no se logra traducir en un beneficio real la presencia de un parque eólico como en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otros modelos de inversión donde incluso las comunidades pueden ser inversoras. Aquí eso no existe. ¿Quién eres? ¿No? Soy Karina, primero me dice, ¿no? Después me dice, no, soy Liliana. Y con ese nombre tenemos registradas una serie de llamadas a los compañeros, de amenaza sobre todo, ¿no? Ok, y entonces los terrenos afectados son estos, ¿no? Siempre es difícil cuando los compañeros reciben amenazas, cuando te lo están contando, ¿no? Y pues son cosas que a veces son muy directas, otras son muy sutiles, ¿no? Cuando nos han hecho llamadas aquí a la oficina, acabamos de recibir la última, ahora hace unos minutos, pues son señales, ¿no? De que tu trabajo está molestando a alguien, ¿no? De que no estamos pues tal vez siendo muy cómodas para algunas autoridades, para algunas empresas, para algunos grupos de interés que miramos allá en la región, ¿no? Y de que nuestra presencia se ve, ¿no? Nuestro caminar, corazón del cielo, corazón de la tierra. Tu caminar sagrado es del oriente al poniente. Naces y mueres cada día para enseñarnos el camino. Eres el lucero que señala las subidas y bajadas. En el golpe de estado que hubo en el junio del 2009, el gobierno de facto en ese momento vendió, concesionó todos los ríos del país. Incluso nuestro río, el río Chinacla, que pasa aquí en nuestro municipio. Bueno, nos vamos. Vamos para el potrero. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Entonces la gente empezó a decir, bueno, pero aquí lo primero que tienen que hacer es consultarnos. Porque nosotros tenemos el convenio 169 de la OIT y la Declaración Internacional Indígena. Y entonces, bajo ese marco jurídico, antes de iniciar un proyecto de interés nacional, local o regional, debe de hacerse una consulta pública. Entonces, si esos pasos no se dan, entonces un proyecto no va. Bueno, la verdad que el pueblo sale perdiendo en su totalidad. El hecho de que nosotros no vivamos ahí en el puesto donde se va a construir la represa, pero el recurso es de todo el pueblo. O sea, nosotros vamos allá por lo menos una vez al año que fuéramos para bañar, para pescar, para recrearnos, para conocer el río, para que los niños bañen, para que reconozcan su territorio. Entonces yo lo que me ha sucedido, me mataron un caballo, tenía mi caballo ahí en la casa y me lo mataron a machete, a machetazo. Y luego me resulta una vaca muerta también, tenía unos mis tres animales, me los mataron. Dos vacas y un caballo, y esa es parte de la persecución que está en contra de nosotros. Aquí nos han querido acusar de que nosotros somos guerrilleros, somos
izquierdistas, revoltosos, de todo nos pone. La amenaza psicológica funciona cuando alguien le roba, por ejemplo, un teléfono. A mí me robaron el teléfono, me mataron dos perros en mi casa. Varias muestras de que anda gente cerca de mi casa por la noche y le mandan mensajes por teléfono o le dejan notas en el camino o le escriben cosas o allá afuera dicen algo de uno sin decírselo a uno. Entonces eso psicológicamente le pone a uno preocupado. Llegué al Chocó. Allí tuve mis cuatro hijos. Allí se levantaron, allí se criaron como campesinos. Luego en el 97 vino el desplazamiento. Salimos por 8 o 10 años. Luego volvemos otra vez al territorio a luchar por nuestra tierra. La tierra la querían para tener ganadería extensiva, para sembrar cultivos de palma aceitera, para sembrar todos los monocultivos que cosechan ellos para exportar. Antes de que nosotros saliéramos de por aquí, todo esto era... Había muchos árboles, había en animales, todo era rico en todo. Es muy diferente porque antes habían los rastrojos, la montaña, y ahora que ya uno vuelve encuentra solo potreros, ganaderías extensivas y palma aceitera. Es lo que uno ve. El cambio del ecosistema es grandiosísimo y el daño que le hicieron es irreversible. ¡Dele, dele! De un tiempo para acá habíamos estado un poco tranquilos hasta que en el mes de abril, el 19 de abril, capturaron a un señor, a un paramilitar de nombre Manuel Palacio. Y de allí en adelante nos empezaron a llegar amenazas porque nos acusan de que nosotros somos los que hemos denunciado a este señor y que por culpa de nosotros lo capturaron. Y desde ese preciso momento nosotros fuimos amenazados y más que todo a mí como líder de la comunidad de Bijao. De allí salgo el 26 de abril y me refugié en la comunidad, en la zona humanitaria Las Camelias. Aquí estoy en una situación bastante dificultosa, pero de pronto más segura que en la comunidad de Bijao. Bueno, doña María, en la situación en que estoy yo ahora, yo necesito que usted me haga un favor, me dé un consejo cómo seguir en el liderazgo. Bueno, el consejo que yo le puedo dar a usted es que no se rinda y que en estos precisos momentos que usted tiene la situación a como la tiene, es usted respaldarse en una zona humanitaria, que ha sido lo mejor que hemos podido conseguir para sobrevivir en el territorio.
me alienta, me da más fuerza para seguir luchando por el territorio. Claro, tenemos que seguir luchando por el territorio hasta el final y no dejarnos sacar de nuestro territorio a como nos sacaron. Si nosotros, en el momento del 96, que fue la primera incursión en Brisa, hubiéramos tenido estos apoyos que hoy tenemos de la Organización de Justicia y Paz y las organizaciones internacionales, nosotros no hubiéramos salido del territorio. Habían matado gente y todo lo demás, pero el territorio no había quedado desocupado, porque alguien había quedado dentro del territorio en su finca. Yo nací acá, mis padres han sido acá, han nacido acá, mi mamá, mi todo nuestra familia ha sido, pertenecen de la finca La Primavera. Mi padre ya no existe, pero la historia que él nos decía es que él trabajaba sin ni un salario. De ese momento del 2010 hasta esta fecha nos amenazaban de muerte. Tuvimos que unirnos más para que la empresa no entre en esta finca. Lo que va a hacer a esta finca es de que va a talar los árboles. Nuestros abuelos, nuestros padres lucharon para defender estos bosques. Y ahora ya nos va a doler mucho que vamos a ver todos estos árboles que van a estar talados por la empresa. Nosotros conocemos nuestro derecho, que aquí nacimos, aquí somos de La Primavera. No venimos de otro lugar, como la empresa nos acusa que somos usurpador, que somos invasores. Entonces no es justo la empresa que nos acusa, porque nosotros vivimos aquí en este lugar. Desde ese temor que la autoridad nunca nos apoyaba, pues tuvimos que huir unos tiempos en la montaña. Buenos días. Llegó el pan, doña Cristina. Sí. Puede entrar. Pase. Pase. No me podía dormir, yo tenía miedo porque, como le cuento, que estaban como que venían a vigilar la casa, entonces yo tenía que salir como 15 días tal vez estuve afuera también de la casa, estuve jalando mis niños, jalando mis colchas para poderme ir a dormir, porque no me animaba a dormir en la casa. Son tres veces me llevaron a la policía también. Cuando yo estaba yo aquí en mi casa, venía una patrulla de 60 policías y 12 soldados. Me capturaron, me llevaron. Al fin que no me encontraron nada de prueba, me soltaron otra vez. Y por eso es que yo estoy algo triste, ¿va? Porque cuando me di cuenta que todos los compañeros como usted, Jan y Justino, todo, que 48 personas tenían orden de captura. Ya en el año 2013-14 nos dimos cuenta que giraron unas órdenes de captura a 48 personas. Entonces nos capturaban uno por uno y a muchos compañeros llegaron a la cárcel, que la empresa decían que nosotros éramos usurpadores de que este lugar. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que los juzgados nos dijeron que sí había órdenes de desalojo y órdenes de captura para todos. Y nos presentamos voluntariamente en los juzgados. Tuvimos que gastar mucho dinero y para salir bajo caución. Bueno, del baúl de mis recuerdos. Bueno, esta foto se tomó en el 94, ¿no? 12 días después del alzamiento zapatista en Chiapas. Pues la gente salimos a demandar el cese al fuego. No, y a parar la... 2014 registró 116 asesinatos de personas defensoras de la tierra y territorio, 75% de las cuales en América Latina, con particular incidencia en países como México, Guatemala, Colombia y Honduras.
mataron a un compañero que se llamaba Juan Martínez Márquez, ahorita el 4 de enero de este año, y hasta el momento no se ha esclarecido la verdad, y seguimos exigiendo nosotros, porque este puede tener un tinte político, a una muerte política, porque él era uno, igual que yo, él pedía respeto a su territorio, él no quería represas. Lo que más nosotras como organización hemos pedido es que se investigue. O sea, nosotras no queremos andar con guaruras ni nada de eso, ¿no? Nosotras queremos hacer nuestro trabajo libremente. Esto a veces no es posible, ¿no? Por muchas razones. Y una de ellas es que, aunque se han interpuesto denuncias penales por las amenazas, pues no hay resultados. La Unidad Nacional de Protección, para ellos supuestamente es protección, un celular, un chaleco, que para mí no me parece que eso sea protección. Eso ha sido lo que me han ofrecido. A mí un celular no me va a salvar del peligro de que venga cualquier bandido de esos a matarme. Pero bueno, eso es lo que ofrece. Y cuando ocurre algo, yo tengo un caracol que lo toco y suena el caracol, y esa es una señal para que la gente salga y se dé cuenta del problema que está ocurriendo. El país debería de brindarnos más seguridad, porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos defensores de derechos humanos. Al hecho de que defendamos el agua es porque es vida, defendemos el aire es porque es vida, defendemos la tierra es porque eso es vida, defendemos el bosque es porque eso es vida. Desarrollo económico en los términos en que se ha planteado actualmente es un desarrollo que excluye a las grandes mayorías. Este modelo no es sostenible. Vamos a destruir más hábitats, vamos a destruir lugares vírgenes, como el caso de la Barra Santa Teresa, ¿y para qué? O sea, ¿quién gana con eso? Las empresas sí, ganarán millones, ¿no? Pero, ¿qué se queda para los pueblos? ¿Qué le queda a la gente común y corriente en las comunidades? A lo mejor se van a tener que emigrar, ¿no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo hablamos? ¿De qué modelo económico estamos hablando? Namache giego no de grato la guillinha machela jinu cayó ma viniti luca ira la yo asamblea popular del pueblo juchiteco ello defiende su pueblo ello defiende su tierra ello defiende su playa. Colonia Álvaro Obregón, ello defiende su pueblo, ello defiende su tierra, ello defiende su playa. San Mateo del Mar, ello defiende su pueblo, ello defiende su tierra. Ello defiende sus playas. San Dionisio del Mar, ello defiende su pueblo, ello defiende su tierra, ello defiende su playa. San Francisco del Mar, San Blas Atempa, Unión Hidalgo, Santa María Shadani, Matías Romero, Comunidad Zapatista,
Ellos defienden su pueblo, ellos defienden sus hijos. Ya nada más, Che Diego, no. Le gira tu laguillín.